Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jorge Sadito. Vamos a traer el episodio número 11 de Nightingales. Este episodio, chicos, estará muy interesante, chavos. Quiero que vean algo, chavos, quiero que vean algo. Descubrí algo muy chido de la ballesta. La ballesta es muy buena, es letal, pero tenemos que estar súper lejos para poder bajar mucho. Quiero que vean que si yo le pongo en la ballesta, ahorita estoy juntando lo que son esencias porque quiero mejorar mi ballesta. Pero quiero que vean esto. La ballesta te lo dice, daño de cerca baja solo 5 y el daño de lejos te baja 80. Si nosotros le llegamos a pegar de lejos, le bajamos un chingo de vida al animalito. En este caso, por ejemplo, ahorita yo estoy acá. Lo único malo es que pegarle está complicado. ¿Ven? O sea, es complicado pegarle porque él tiene daño, él tiene caída de ¿cómo se llama? Tiene caída pues de bala, como quien dice. Ahorita lo voy a hacer, pero ahorita me atacó este amiguito. Ahorita, hace ratito le pegué a uno súper de lejos y le bajé 1000 de vida. Entonces, básicamente, la ballesta se utiliza de lejos para que lo tomen en cuenta y tengan cuidado cuando jueguen con la ballesta. Ahorita, en este momento, me gustaría conseguir carne de ciervo. Háganse cuenta que en la parte de abajo vean que yo tengo 22 carnes y tengo 22 carnes de jabalí y tengo 29 carnes de lobo. Cada una de esas carnes me equivale a un bufo. Y si consigo la carne de, ¿cómo se llama? De ciervo, te cuenta como otro bufo. Entonces ahorita necesito tener tres carnes diferentes para tener tres bufos para poder tener más estamina. Este episodio va a estar interesante porque ahorita les voy a mostrar un poquito del potencial de la ballesta, pero claro, tengo que matar a estos amiguitos y pues obviamente necesito, estoy ahorita en este momento me encuentro farmeando. La verdad es que yo pensé que lo que es la esencia verde no tardabas mucho en conseguirla, pero la verdad es que me equivoqué. La esencia verde es complicadísima de conseguir, chavos, complicadísima. Yo ahorita quiero que vean que ya mejoré tanto mi armadura, la mochila y el arma, el hacha, ya la había mejorado en el episodio anterior. Pero lo que es la camisa la mejoré por mi cuenta. Obviamente mejoré la camisa porque es lo que me da más armadura, me imagino. Por lo cual dije, voy a mejorar la camisa para tener más defensas, obviamente. Pero también me gustaría mejorar mi ballesta. Y más que ahorita ya le empecé a agarrar más cariño a la ballesta, porque les soy sincero, la ballesta es muy buena. Es demasiado buena. Ahora sí que yo había utilizado la ballesta de manera muy tonta, sinceramente, y no le había sacado el potencial. Pero la ballesta tiene un potencial impresionante, chavos, impresionante. Por eso la quiero mejorar. Ahorita tengo esencias de 36, me hacen falta 4 esencias. Pero de mientras me gustaría cazar, porque les digo, ahorita tengo un poquito de carne. Estas tres es la carne del, ¿cómo se llama? La carne del ciervo. Ok, y ahorita pues tengo 6 carnes de acá. Estas carnes que ven aquí son las carnes ¿cómo se llama? De los jabalís que acabo de matar. Y aparte me maté un ciervo que les digo que le pegué con la piedra, pero desde lejos, pero desde súper mega lejos, para bajarle vida. La verdad es que está bastante interesante el este. Lo que pasa es que los jabalí, los ciervos son bien pinches buzos y con cualquier ruidito, movimiento, se empiezan a alocar y se mueven. Entonces es muy complicado encontrar a un animalito de estos. Y que no se... Ahí está. Ok. Mierda. Entonces tengo que estar más lejos todavía, chavo. Oh, aquí ese está bugueado. Ese está bugueado, ¿eh? Ese está bugueado. Más lejos todavía. Más lejos. Súper bugueado está el pobre. Ok. Pues ni modo, amiguito, así es la vida. Se me bugueó el pobrecillo. No le bajé de 1000, chavos. Qué pinche coraje, hombre. Pero les digo, yo ya le bajé de 1000 una vez. O quién sabe en dónde le pegué. O no sé si le tenemos que pegar en determinada área para bajarle de 1000. Pero les digo, en serio, yo le bajé de 1000 con un solo golpe. A ver, ahí está uno. Ahí está, 1000. ¿Qué? ¡No se Sí lo vieron, ¿verdad, chavos? Decía 1000. No se murió el hijo de puta. Y se me escapó. Pues tenía un chingo de vida. Es por eso que yo quiero mejorar el arma, chavos, el arma. 36, joder.
No mamen, chao, le bajé de 1000 y no se me murió. Qué desgraciado. A ver. Joder, le bajé 82. Le bajé 82, qué mamada. Vean esto, le pegué a uno y el otro escapó. O sea, no mamen. Se la maman. Me pregunto si los conejitos. Me da un poco de güite. Me da un poco de güite pegarle al conejito, pero es que el conejito te dará. Ah, el conejito nada más está de adorno. Me pasé de verga. El conejito está de adorno, entonces no sirve. Lo que pasa es que yo pensé que a lo mejor podía comer carne de conejo y a lo mejor me contaba como otro bufo. Y así pudiera tener tres, cuatro bufos, entre, cuatro bufos. Entre más bufos es mejor porque nos aumenta la estamina, la barra amarilla. Entonces viene bien tener bufos diferentes. Ahorita ya tengo más carne de. Carne fabulosa. Tengo carne fabulosa, chavos. O sea que de vez en cuando, yo me imagino, esa carne fabulosa me imagino que me la dio el. ¿Cómo se llama? Esa carne fabulosa me imagino que me la dio el jabalí. No, miento, los ciervos, uno de los ciervos que maté. O sea que de vez en cuando te pueden dar carne de mejor calidad. Eso es interesante, ¿eh? Obviamente si la cocino yo creo que cuenta como un bufo aparte. Ya debe ser un bufo súper mejorado. Este episodio va a estar tranquilo porque va a ser más que nada dedicado a, a lo que es la cacería, chavos. Porque es que les quiero mostrar. Ahí hay uno, miren. No mames, lo que les digo, cómo su verga se fue. Es que se mueven mucho los jabalíes, no se quedan quietos. Tienen gusanos en el culo los perros. A lo mejor encontraron un lobo. Si encuentro lobos, pues no me viene mal porque los mato y consigo. Necesito mejorar mi arma, chavos. Quiero mejorar mi arma. Para bajarles un poquito más. Porque necesito estar cazando. Necesito estar cazando a los. Ok, eso es jabalí. Ok. Órale, perro. Cálmese. Obviamente para cazar jabalíes, nada mejor que el hacha, ¿no? Sentido común. El hacha es. El hacha está OP, chavos. ¿Qué les puedo decir? Ya se fue el miedoso. Ok. Ahorita va a venir. Ojalá y me den más carne fabulosa. Estaría interesante. La carne fabulosa, me imagino que la podemos calentar también, me imagino. Ok. Les quiero mostrar cómo se llama. O a lo mejor fue crítico, chavos. Es que lo. Hijo de su puta madre. Es lo que me queda mi duda. No sé si fue crítico. Cálmese, cálmese, siéntese. A la verga me tiró. Ah, era otro. Sea que los jabalíes andan en manada de cuatro, chavos. Ok. Pero me viene bien. Perfecto. Lástima que por derrotar jabalí me deberían de dar un punto de esencia a cada animalito que derrote, ¿no? Sigo en 36. O sea, cuando lo despellejo, cuando le quito el S, tengo posibilidades. De que me dé una bolita verde, una esencia. Y esa esencia a veces me da uno, a veces me da dos. Si tengo mucha suerte. Yo solo necesito cuatro, chavos. Cuatro. Ahí están, miren. Estoy súper retirado. Estoy súper retirado. Joder. No le di. Es que hay que calcularle bien. No mames, le bajé 82. Qué estupidez. Ese no se dio cuenta. Ok, ese no se ha dado cuenta.
complicado pegarles el movimiento, chavos, muy complicado. A ver, voy a calentar la carne de los jabalís de una vez. ¡Ay, no! Espérame, apago esto. No quiero que se me consuma mi madera. ¿Y dónde está? ¿Ya se fue? Ah, no, aquí está. Pero bueno, es uno nada más. Y ya tengo una mejor arma. Así que... ¡Ah, la verga! ¡Explotan! Oye, qué interesante, ¿eh? Ah, no, es otro. Mejor para mí, chavo. Ya con esto ya mejoro mi arma. Ok. Acércate, baboso. ¿Vas a brincar? Le bajamos un chingo de vida. Toma, me lo chico, perro. Toma. Puta madre, viene otro. No me voy a quejar porque creo que estos perros sí me dan esencia, chavos, creo. Ok. Por fin me dio una esencia. ¿Quién sabe cuánta esencia me habrá dado? A ver. 30. ¡Ah! Qué estupidez. No me dio nada. Carne. Carne fabulosa. 39. Perfecto. La carne fabulosa no sé qué tarda demasiado en crear, así que me voy a quedar aquí para poner la otra. Muy bien. Carne asada, feropuerco. Es esta, ¿no? Sí, 39. Carne asada de feropuerco. Me imagino que me cuenta diferente. Depredador de categoría 2. Presa de categoría 2. Esto que estoy haciendo creo que es la carne de... Es que no sé qué carne sea esta. 21 y 29. Lo voy a agarrar a ver si... Si me lo cuentan allá abajo. 32. Si me lo contaron allá abajo. Muy bien. Y pues sigamos, chavos, sigamos. Voy a mejorar esto. Voy a reparar esto una vez. Ok. Vamos a seguir buscando a estos amiguitos en lo que mejoro mi arma. Como les digo, mi objetivo ahorita es mejorar mi arma. Ahí está. Es que va súper rápido. Fíjense que me dan ganas de matar, bueno, de pegarle a este. ¿Cuánto le bajaré? Es obvio que me va a sacar la mierda de un golpe, pero no sé. No sé si arriesgarme y tratar de... Antes de moverme de aquí, me voy a arriesgar y le voy a pegar una vez. Antes de moverme de aquí. Pero primero lo primero. Necesito buscar más depredadores o más lobos, chavos. Lobos, jabalís. Cualquiera me sirve. De uno. Lo que les digo. ¿Qué hago? ¿Será crítico? Pero no creo, porque el crítico te dice que es crítico de 1.5. Yo no creo que sea crítico. Lo veo complicado que sea por el crítico, porque el crítico, cuando bajo de 1000, chavos, se supone que mi daño normal luego es de 122.
Si fuera 1.5 crítico, llegaría a menos de 500, sería el daño. Y estamos hablando que le hago daño de 1000. O sea, no entiendo. No entiendo en qué momento hago daño de 1000. Ok. He conseguido un chingo de huesos, ¿eh? Pero un chingo de huesos, chavo. Sí, he estado farmeando bastante. Y el hueso es muy importante para mí porque recuerden que con el hueso hacemos para curación. Ahorita tengo 10. Ahorita ya tengo para crear más de 40 de esos de curación. Me va a venir bastante bien porque más adelante, antes de moverme de aquí, voy a querer hacer la mazmorra que tengo ahí enfrente, si recuerdan. Donde me mataron al comienzo, quiero hacer esa. Así que necesito equiparme, pero chido. Quiero ver qué podemos encontrar ahí. Debe de haber cofres que te dan cosas chidas. A ver. 37, puta madre. Les digo, esta madre, yo ya tengo una idea de cómo poder conseguir eso verde, miren. Me voy a venir aquí al mapa y aquí en el mapa vean que tenemos esto. Y en esto te dice que, ¿cómo se llaman? Que tenemos que activar todos los glifos para poder ganar recompensas, básicamente. Yo me imagino que recompensas se refieren a esencias verdes, me quiero pensar. Entonces, para eso ya sé lo que voy a hacer, pero necesito conseguir mucha comida. Y necesito conseguir mucha comida diferente para ponerme bufo de 3, chavo. Necesito bufo de 3. Ok, perfecto. Este es mínimo 1 o 2. Hay veces que te dan 2, a veces te da 1. Me dio 1. Hay veces que he tenido suerte y me han dado de 2. Este episodio va a estar tranquilo. Básicamente, a ver, es que estoy súper lejos, chavo. Más lejos no puedo estar. Pero es que tampoco sé si tiene o si tiene una distancia tan grande esta madre. Tampoco sé si tiene una distancia muy grande. Joder. Ah, 82. Ochenta y dos, no le bajé nada. Y 82, el crítico no debería ser tan grande. Vamos a seguirle pegando. Muy bien. Que no se me escape. Atrás de la piedra, atrás de la piedra. No, ya se me escapó. Es muy difícil matar a estos amiguitos, chavos. Por eso necesito mejorar mi arma. Si se preguntan para qué quiero mejorar mi arma, es por esto. Es muy complicado matar a uno de estos güeyes. Muy, muy complicado. Ah, puto coraje. Ok. Mi casa creo que está de aquel lado, ¿no? Así es, de este lado. Vamos a la casa y vamos a conseguir lo que... Ah, ya sé de dónde salieron estos güeyes, porque como pasé por aquí, salieron de ahí. Ok, si me acerco demasiado a esa parte, salen de ahí los enemigos. 35 y 32. Este me lo debe de contar como un tercer bufo. Tengo 38, chavos. Qué desesperación. A ver, vamos a hacer el... Vamos a hacer el de aquí. Miren, es que les voy a mostrar esto, chavos. Les voy a aprovechar para mostrarles esto. Espero que la carne fabulosa me cuente como un tercer bufo. Si no, ya valió verga. Porque les quiero mostrar algo, miren. Voy a venir por aquí. Y me voy a venir a esta torre de aquí. Esa torre de allá. Yo digo que tengo que llegar hasta allá arriba. Ahora bien. Yo ahorita tengo lo que es el piolets. El este. Para poder trepar. Yo necesito tener. Yo tengo 65 ahorita. Tengo un bufo. Entonces yo me voy a comer. Me voy a comer. Uno.
Para que se resiente el bufo. Y me voy a comer dos. Ahora yo tengo 70 y 80. ¿Ok? Ahora bien. Aquí nosotros tenemos este donde estoy yo ahorita. Estamos aquí en el primer punto. Aquí tenemos un glifo, ya lo activé. Y aquí tenemos otro glifo. Estos dos glifos los activé yo por mi cuenta. Y aquí en la parte de acá se activó. Yo necesito cuatro glifos. Nosotros tenemos esta entrada. Y en esta entrada literalmente no hay nada. Ya me puse a buscar todo alrededor y no hay glifos. Ya no hay glifos. Yo puedo venirme por aquí y puedo incluso rodear y me puse a buscar todo por aquí por mi cuenta, chavos. Pero no encontré nada. Nada, lo que se dice, nada. Nada de nada a los alrededores de allá. Yo lo que puedo hacer es, con esa madre, puedo escalar. Puta, estoy cansado. Vale, verga. Con esta madre puedo escalar, miren. Me lo pongo, el 4. Ok. Y puedo escalar. Y me puedo venir por aquí. De aquí no hay nada. Ya revisé todo alrededor y no hay nada. Debería de haber una manera para yo poder llegar allá arriba. Si yo me vengo acá, no me alcanza, no me da la estamina, chavo. No me da la estamina. No me da la estamina. Necesito buscar. Ok. Necesito buscar. Me voy a comer la carne fabulosa. Ahí está, me cuenta como un tercer bufo. Ahora tengo 90 y casi 100. Lo sabía. Tenía la esperanza que me contara como un bufo. Pero ni con eso. O sea, ni con eso llego, chavo. Ni con los tres bufos llego. Ok. Joder. No, ni con los tres bufos. ¿Necesitaré cuatro? No mames. Pero ¿cómo verga voy a conseguir cuatro bufos? Yo creo que el siguiente glifo. Yo creo. Ahorita tengo 100 de estamina. Yo creo que el siguiente glifo. Ok. Yo creo que el siguiente glifo está subiendo, chavo. Yo creo. No llego. Qué lástima. Una verdadera lástima. Ok, me alcancé a trepar. Una verdadera lástima, chicos. Ni con tres, ni con tres. Y los otros dos glifos no tengo ni idea dónde están. Ya busqué. Ya busqué todo por aquí. Ok. Yo creo. No, no, no he buscado por allá arriba, ¿eh? Me he buscado por allá arriba, a ver, déjenme revisar. Vamos a revisar porque a lo mejor está en esa misma piedra, pero arriba. Como les digo, tengo que buscar los glifos, chavos, los glifos. ¿Ok? Y básicamente con eso se activaría eso y puedo conseguir la recompensa que está ahí en medio. Ahora, ¿dónde verga está esa madre? Joder, me cae. Ok, si sí llegué. Si sí llegué. Ouch. Perfecto. Pues no, tampoco está aquí. Y no creo que allá arriba lo pueda encontrar.
No sé si era eso. No, pues no. No, porque tiene que brillar, chavos. Es como una... como simbolitos que brillan. A ver. No puedo picar las estatuas. Ok. Este es el premio. Cerca de un árbol. No, pero sería raro porque el árbol lo podría cortar. Ah, cabrón, ahí está. Están escondidas. Entonces están aquí mismo, chavos. Esa no se veía. Yo no la había visto. Ok, ya activé una. Atrás de la estatua. Ah, ya está. Infusión de robustez de eficacia del bloqueo. Ahí está, sí, miren, me dieron esencia. Perfecto. Entonces ya con esto comprobé que sí. Que sí, perfecto. Esto es nuevo para mí, chavos. Yo no había visto bien qué pedo. Entonces esa es la manera de poder conseguir las esas madres. Ahora tenemos otro todo derecho para allá. Ok, me voy a poner esto. Tenemos otro, ahorita ya tengo para mejorar. Ahorita quiero conseguir todo para mejorar mi equipo, chavo. Aquí tenemos el otro. Y lo mismo, funciona igual. Glifos. O sea, todo donde hay lupa, hay glifos. Ok. Tenemos el primero. Ok. Tenemos el segundo. Ahora sí ya sé cómo funciona, entonces ya es más fácil. Ya es más fácil. No había visto bien cómo funcionaba. Yo pensé que era subiendo ahí arriba. De todos modos, yo tengo la sensación que si subo, chavos, ahí donde estaba, vamos a poder encontrar algún cofre, algo, Así que también sería importante ir para allá. Ahí está ya. Denme premio. Jarra extraña. Y me dieron G1 de 70 igual. 102. Ok. Esta sería la segunda. Ahorita solamente conozco estas dos. Baluarte de intelecto. Ah, este es de intelecto. Los artefactos esféricos emiten tonos musicales. Copia la secuencia para desbloquear recompensas. A ver, vamos a hacer ese, chavo. Ah, miren, ahí está. Ahí hay otros. Ah, es que son lobos. Vamos a matarlos. Ya tengo para mejorar dos partes más del equipo. Entre eso, lo que voy a mejorar primero, obviamente va a ser mi... Hay que aprovechar ahorita que tengo cuatro bufos. Oh, hijo de fruta. Tengo un poquito más de estamina. 100 de estamina, entonces no está mal. Y tengo más vida. Aguanto más los putazos de la vida. Ven, perro, ven. Ah, son cuatro. Hijos de fruta. Toma, cabrón. No, saben que ya me debería de ir a la base, chavos. Ahora que lo pienso, ya estoy muriéndome de cansancio. Mi amiguito ya está cansado. Ok. Ok, a tu casita. Ya está cansado el amiguito, así que mejor me voy a ir para allá. Ok, muy bien. Y pues bueno, ahorita como les digo, estoy aprovechando... ¡A la verga! ¿5? Esto sí es raro, ¿eh? No suele haber 5, chavo. No suele haber 5. Pero ni tan mal. Ok.
Vamos a agarrar bastante carnita, bastantes huesos también. Ahorita he agarrado bastantes huesos en este gameplay y aparte tengo más huesos guardados. ¿Qué? Otro más. Órale, cabronazo. Muy bien. Ya está granizando, chavos, me parece. Está granizando. Sí, a huevo. Lo bueno es que tengo la sombrillita y no pasa nada. Vamos a la casita. Vamos a la casita. Voy a reparar mi cuchillo. Y me voy a la casita. Hay otro de esos mismos que hice. Hay otro en la parte de arriba. Ahorita voy a ir para allá. Para hacerlo. Y yo creo que... No sé si hacerlo en este episodio o en el que sigue. El musical. Tengo mi duda. Bueno, yo creo que lo voy a hacer en este. Estaría bien. Aunque el gameplay dure, esté más larguillo, ¿no? Ahora sí que sorry, pero pues les digo que estoy aprendiendo cosas interesantes. Yo no había visto bien cómo funcionaba este. Yo pensé que los glifos estaban escondidos en la parte de arriba de donde de la torre que les mostré. Pensé. Pero ya vi que no. Ya vimos que están ahí mismo. Esta madre es malo, chavo. Este lugar es peligrosísimo. Mejor alejarme. Ahí, ahí. Mil, a huevo, por fin. Yo creo, ¿será crítico? ¿Será crítico? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es criticazo. Es que no entiendo. O sea, no entiendo en qué momento le bajo 1000, pero si fuera por crítico, sería una mamada, ¿eh? Porque estamos hablando que el crítico de este juego está muy brutal. O sea, de bajar 122 a bajar más de 1000. O sea, es un crítico exagerado, pero exageradísimo. Ahora sí, ya descansé. Ya se me está acabando el fuego, chavos. No mames, no tengo nada. Necesito más, necesito ir por más madera. Puta la madre. Solo tengo estos 42. Ok. A ver, vamos a hacer las carnes. Ok. Aquí quiero que vean que aquí tenemos más hueso, miren. Aquí tenemos hueso. Ok. Y en este tenemos más hueso, vean esto. 29, 40, ya más de 50 para tener más de 50 de estos de curación. Y también tengo un chingo de cuero. El cuero lo estoy guardando, no lo voy a ocupar ahorita por el momento. Necesito hacer más canicas, chavos. Necesito hacer más canicas. Ya me quedan pocas canicas. Ok, vamos a mejorar mi ballesta. Vamos a ver, ah, se me había olvidado mostrarles, chavos. La ballesta tenía, ah, bueno, sí se los mostré al inicio. Tenía 80 de daño, 5 de daño de lejos, de larga distancia, y 80 de, perdón, 5 de daño de cerca y 80 de daño de lejos, ¿ok? Ahorita vamos a ver a cuánto me la mejoran la ballesta, ahorita que la consigamos. Vamos a ver, de 80 de lejos, obviamente a nosotros nos conviene el daño que tiene de lejos, que es lo importante. Vamos a ver, de 80, vamos a ver a cuánto. De que me van a dar más de 100, me van a dar más de 100. Pero no sé si 120, 130, 150, 160, que sería el doble, pero no creo que sea el doble. Estaría muy mortal que fuera el doble. Pero no lo creo. Ahorita vamos a ver. Y en el daño crítico, si de por sí baja 1000, el daño crítico hace como el 1500. A lo mejor sí aumenta mucho el daño crítico. Vamos a ver. Ahora sí. Su puta, casi el doble, chavo. No mames. Mejorar en este equipo, en este juego conviene muchísimo. Está brutal el daño aumentado. Brutalísimo, ¿eh? Brutalísimo. A ver, voy para allá.
Sí, miren, todo derecho para allá. Llegamos a otro igual a eso. Vamos a ver cuánto verde nos da. O sea que básicamente para conseguir el verde tenemos que hacer eso. También hay que tomar en cuenta, yo creo que no voy a poder mejorar todo mi equipo, chao. Porque también hay que tomar en cuenta que debo de comprar todas las recetas que te vende el de las esencias. Debemos de comprarlas. Todas las recetas. Cada receta vale 10. Yo creo que ya nada más con estas mejoras. No me va a quedar más de otra. Y ya de ahí me voy a... Creo que ya ahorita lo que voy a hacer es ir a... Pero a comprar las recetas. O sea, antes de mejorar mi equipo, mejor compro las recetas. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Pero primero lo primero. Ah, me sigo mojando, don pendejo. Tiene de... Es malísimo mojarse, ¿eh? Bueno, yo me supongo. Por eso tienes ahí una barra que te dice que te estás mojando. Se supone que es todo por aquí, chavo, se supone. Ok, voy mal. Es por aquí. Ahí está la construcción, creo. Sí, ahí está. De ahí se ve. Y aquí estoy viendo uno de los glifos que necesitamos. Ok. Aquí está el otro. En algunos son tres y en otros son cuatro, al menos eso creo. Ah, son tres aquí nada más. Mapa sencillo. 94 me dieron. No, 94 es lo que tengo. Ok. También me dan esencias normales, creo, ¿eh? No, esencias normales no. Solo de las verdes. A ver, ¿qué tengo acá arriba? Una torre férrica, chavo. Otro comerciante de esencias. La pregunta es, ¿te venderá lo mismo? Este es el boss del área. Es el boss del área, el que está como invisible, ¿verdad? Por eso me lo muestran. Por eso me lo muestran en el mapa, me imagino. Le quería pegar con el hacha, lástima. Con la ballesta. Ah, verga, me quedé sin. Me quedé sin bufo, chavo. Ok. Ok. Joder, no me dejan. Es que es lo que les digo, que es lo complicado. Muy bien. ¿Por qué es importante esto, chavo? Puta, me desangró. ¿Por qué es importante esto? Porque me da más. Puta madre, ya la cagué. Porque me da más. ¿Cómo se llama? No quería usar esto, pero pues ni modo. Porque me da más estamina. Para que sea un poquito más sencillo de matar a los vatos. Ok, aquí estoy, baboso. Muy bien. Vamos, perra. Perfecto. Y pues bueno, vámonos. Me gustaría viajar con el otro vendedor de esencia, chavo, ya que estamos cerca. Ya en el episodio anterior fuimos con uno, que es el que estaba al otro lado. Y ahorita vamos a ir con otro. A ver qué nos da ese, qué nos vende. Quiero ver si nos vende lo mismo o nos vende diferente. Si nos vende diferente, puta, va a estar más cabrón, ¿eh? Ok. Va a estar más cabrón, chavos.
Mire, nosotros fuimos con el vendedor que está aquí abajo. Ok, de hecho aquí está la palomita. Aquí, nosotros fuimos con este. Y ahorita voy a ir con este. Es por aquí, creo, ¿no? Ok, vamos a ir con el otro. Ya en esto, ya no demorando, dejamos el episodio hasta aquí. Ahora sí que sorry si están largos los episodios, pero es que este jueguito por... Ok. ¿Arriba? Pues sí. Sí es por arriba. Y pues bueno, vamos, 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 vamos. Vamos bien, vamos bien. Ahorita voy a empezar a farmear lo de las... Para la vida, chavo. Y voy a seguir farmeando un chingo, ¿eh? Falta... Yo sí le calculo... Para poder... Para continuar con lo que es la misión, lo de la prueba, lo de la historia principal. Voy a tardar un rato, voy a tardar varios episodios más. Porque me quiero quedar aquí un buen rato. Quiero conseguir todos los... lo que te... Todas las recetas del lugar. Y aparte quiero mejorar mi equipo, güey. Ok, está averiado mi equipo. Ya me lo estaban advirtiendo ahí. No pasa nada, porque como es puro equipo blanco. Aquí ya hay enemigos y muy probablemente hay un cofre. Así que vamos a ver qué podemos conseguir. Tengo 70. Ah, todavía me falta. Ah, ¿podemos liberarlo? Ah, no. Son buenos. ¿Por qué en este juego todos los vatos tienen poca vida? O sea, no entiendo. Todos los reclutables tienen poca vida, ni ganas te dan de reclutarlos. ¿Estará arriba el vendedor? Ah, no, es que es todavía más arriba. Ah, me da misión. Me puede dar misiones, a ver. No, nada más me dice contratable. Es que ese que está ahí creo que es como un cofrecito, chavo. Y ahí, y de ese cofrecito te dan premios. No mames, tengo que cruzar por el agua, vale, verga. Ok. No, es por aquí. Espero que sí pueda llegar. Pero según yo es por aquí. Y ya ahorita que vea lo del comerciante, me voy a gastar todo lo que tengo, que son 94. Me lo voy a gastar. Me voy a comprar 9 recetas. ¿Un jabalí aquí? Qué raro, ¿eh? El comerciante está por aquí. Si bajamos un poquito más. Ole, torito. Pero entonces sí, chavo, sí, definitivamente sí es lo que les había dicho. Sí es crítico. Cuando bajas más de 1000 es porque hiciste crítico. No termina de convencerme así, porque pues hubiera estado chido que bajaras un poquito más atacando de lejos, pero de súper lejos. Quiere decir que si yo nunca lo he intentado, a ver. O sea, es lo que le digo, está mamón, le bajé lo mismo. Se supone que me das un daño de cerca y me das un daño de lejos. Pero ahorita le acabo de bajar lo mismo. O a lo mejor cuando hace, cuando dice que sea de lejos, a lo mejor sí hace, sí se refiere a que sea desde muy lejos, pero exageradamente lejos. O a lo mejor entre más lejos esté, aumenta la probabilidad de bajar más. También eso puede ser. Porque ya vieron que ahorita le pegué súper de cerca. Y le bajé lo mismo que pegándole de media distancia. Yo creo que sí, tengo que pegarle extremadamente de lejos ya. Pero extremadamente, miren, ahí hay otro. Así, una distancia así. Una distancia así. No mames, pero es que esta madre...
Tiene que ser más, más arriba todavía. Nah, le bajé lo mismo que me estás contando. Es extraño que el jabalí de ahí. A la verga. Le bajé 2.20 ahora sí. Ya, siéntese, doñita. El de allá no se movió, está bugueado, ¿eh? El de allá está bugueado. Muy bien. Ay, cabrón. Se desbugueó, chavo. Tenemos otro de estos, chavos. Tenemos otro de estos. O sea, tenemos que explorar el lugar para ir encontrando. Ok. Falta otro, falta otro. Das. Por acá, pendejo. Muy bien. Y pues bueno, estamos farmeando, pero bien rico, ¿eh? La verdad. Exageradamente rico. Dame, 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 dame. Estoy disfrutando muchísimo este juego, chavos, ¿eh? Acaba de salir, tiene poquitos días que salió y yo ya llevo un chingo de horas jugadas. Y lo seguiré jugando porque de verdad está muy bueno. Miren, ya desbloqueamos otro de estos. Uno. Algunos son tres y otros son cuatro. Ok, dos. Es que tienes que estar súper pegado a la esta. Para ver el glifo. Si no te pegas, literalmente no se ve. Ok. Debe de estar en esta, estoy seguro, en esta. Okay. Ahí está. Esa es las bolitas esas te deben de indicar algo, chavos. Las bolitas que van brillando. Qué raro, ¿eh? Ahora sí ya no hay más. Ok. A ver. Vamos a prender esto. No tengo ni idea dónde está la otra. A ver, bolitas. Bolitas del mal, díganme dónde está. Ya se está haciendo de noche, chavos, qué mal. Debe de haber para activarlo del descanso aquí. Espero que haya una cama. Es que si tenemos una cama, me voy a poder dormir. Porque en este juego cuando se hace de noche, chavos. Bien oscuro se pone. ¿Será esta piedra? No creo. No tiene que ser en los pilares a huevo. Necesito venir de día. Para poder activarlo. Creo que allá está el vendedor de esencias, ya vos. Se supone que estoy cerca del vendedor. Ok, vamos a verlo. Antes de dejar el gameplay hasta acá, porque como les digo, ya lo voy a dejar hasta aquí casi. Dale, lobo, cálmese. Joder, tengo menos de un minuto para matar a los lobos. Porque ya se está acabando los bufos. Ok, amigo.
Le estoy destruyendo toda la casa, ni modo, amigos, así es la vida. Pero les estoy salvando la vida. Ok, me voy a chingar esto. Y esto. Y vamos a despellejar. Ahí tenemos al vendedor de esencias. Creo que tenemos que ayudar a estos compadres a crear su, a construir su casa. Apenas la están construyendo. Y si los ayudo me van a dar premio. A ver, eso creo, porque se ve que está, que apenas le están construyendo, ¿no? Pobre amiguita. A ver, este compa es el vendedor. Refinamiento, ya está en propiedad, ya lo tengo todo en propiedad. Y te vende recursos. Bueno, todo lo que vende este ya lo tengo. O sea que vine de aquí para nada. ¡26 palos! Lo que quieres hacer, amiguita, sí está pesado, ¿eh? ¿Tienes una cama por aquí? Si tuviera una cama, me descanso aquí, hago de día y le ayudo. Bueno, ya después la voy a venir a ayudar, chavos. Ya después la vengo a ayudar. Es que tiene que estar por aquí. Ok. Joder. Vamos, súbete. Okay. Tendría sentido. Ahí está, miren. Ahí está. Ok. Llegué a 129, me dieron 32. Me dieron carta de velo diluido. Está muy interesante el juego, chavo, porque se puede decir que el juego es un juego infinito, es un juego infinito y eso me gustó. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente, o sea, yo aquí estoy consiguiendo recursos, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor literalmente investigue todas las mazmorras y agarre todos los recursos. Una vez que yo haga eso, pues simplemente agarro y me voy a otro reino y en el otro reino se vuelve a reiniciar todo otra vez, todos los recursos. Pero yo voy a poder mantener las cosas, voy a poder ir salvando cositas. Entonces la verdad es que está bastante interesante. El concepto en sí me gusta. Se me hace interesante porque les digo que se siente como un juego bastante infinito. En el que vas a estar viaje y viaje y viaje y viaje y vas a estar farmeando y farmeando. La verdad está bastante bien. Ahora vamos a ver si llego, chavos, a ver si llego. Vamos a ponernos el... Vamos a ponernos la antorcha y yo creo que el cuchillo, no me queda de otra. La antorcha para poder ver bien. Y me voy a venir todo derecho. Ya no voy a matar a más enemigos por el momento, porque ya quiero dejar el episodio. Y quiero, ¿cómo se llama? Guardar todo, ¿no? Verga. Está cabrón. Ya se puso todo bien pinche oscuro. Pero bueno, mientras yo siga... Dime que no hay agua. Puta la madre. Sí hay agua, chavos. ¿Será que voy a tener que hacer mi... Ok. Me estoy mojando. Y no es bueno mojarse porque nos enfermamos. A ver. Con razón, me estoy yendo mal.
Estoy yendo mal. ¿O qué es por aquí? Ok, y por aquí ya no debemos de encontrar agua, por el mapa aquí te lo dice. Doblamos un poquito por acá. Y luego por acá. Tenemos otra nota musical más. Tenemos otra nota musical más. Para poder, ¿cómo se llama? Tenemos que hacer el acertijo de las notas musicales para poder reclamar premios y poder conseguir más de eso verde. Me gustaría, en este, no sé si ir a comprar. Yo creo que sí. Puta madre, ahí vienen los enemigos, yo. Corre, 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 corre. Ok. Oh, mierda. No, ni madres. Ahorita así como está todo oscuro, no quiero pelear. Así que nada más los ignoraré. Ok, todo derecho está la casa. Voy, duermo, voy con el de las esencias que está abajo y compro para que vean lo que vamos a comprar, ¿no? Para que vean los recursos. En el episodio anterior compramos una cosa que se llamaba algo de amuleto, me acuerdo. Me llama bastante la atención porque por más que estuve buscando cómo fabricar el amuleto para ver qué mesa necesitaba, nunca pude encontrar. Ok, sí, todo derecho, chavos, todo derecho, llegamos a la casa. Ya estamos llegando. Es un pedo en este juego cuando se hace de noche, ¿eh? La verdad. Te da pelos, te da pelus. Ahí se ve, creo, ¿eh? Se ve como como fueguito, yo creo que sí es mi base esa. No, esta es la base donde está este compadre. Pero mi casa ya está cerca de ahí. Así es. Mi casa ya está cerca de aquí. Joder, ¿dónde está? Ok, aquí está. Voy a echar una fiestecita. Y de aquí, vámonos con el de las esencias. Muy bien. Buena manera de despertar a la gente, claro. Claro que sí. Hijos de su puta madre. No, no conté con que me atacaran así, chavos. ¿Qué hijos de fruta? Creo que la casa que hicimos. Y ya se me está rompiendo mi arma. Esto sí es muy malo, chavo. Tengo 3 minutos para matarlos. Solo son cuatro, solo son cuatro. Oye, pues sí que aguanto bien ya los putazos, ¿eh? Aguanto muy bien los putazos de la vida, ¿eh? Ok, uno menos. ¿Dónde vas, baboso? ¿Dónde vas? Debería de matar al que me tira esa mierda, chavos. ¿Pero quién es? A ver. Muy bien. Acá estoy, babosos. Tengo que tener cuidado porque me van a destruir mi casa. Pero bueno, no pasa nada. Hijo de su puta madre. Vente, enano de mierda. Ok, muchas gracias. ¡Au! Por andar looteando antes de tiempo. ¿Qué, amigo? ¡Ja! Casi sobrevivo, hombre. Pues bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí este episodio, chavos. Yo creo que sí lo voy a dejar hasta aquí. Ah, me espanté. Pensé que me habían dejado hasta casita de la verga. Uf. A mí me dejaron ahí corto.
Okay. Aquí estoy, babosito. Okay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por fin lo encuentro, chao. ¿Un amiguito? ¡Ah, qué putada! Tíralo en tu lugar, me la pela, perro. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver cuánta vida le bajaron a la casa, chavos. Le bajaron un chingo de vida. Ya casi me la destruyen. Lo único malo es que no sé cómo hacerle para repararle la salud. Tiene la mitad de vida. Me imagino que entraron desde ahí. Me imagino. Pues bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí, ¿no? No, no puede ser. Pues ya no tengo palitos de madera. Ah, no, sí tengo 91. Perfecto. Vamos a poner a... Vamos a hacer nuestra... Pues yo creo que voy a hacer los carne asada y después los healing. Pues bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado. Estuvo interesante, ¿no? Porque ya aprendimos cosas nuevas. Incluso yo lo aprendí. Aprendimos lo que es el que si encuentran una lupa en el mapa, pues son como tipo puzzles, básicamente, de encontrar los glifos y te van dando premios para poder conseguir lo verde. Esto lo vamos a ver en el próximo episodio, lo del para el... Esta prueba, no sé exactamente qué puzzle será. Y miren, tenemos otro puzzle más cerquita. Lo vamos a hacer en el siguiente episodio para ver bien qué pedo. También voy a hacer este. En el siguiente episodio voy a hacer este. Y después me voy a venir a hacer este. Y ya después voy a aprovechar para ir al comerciante. Y le voy a comprar las cosas al comerciante. Así que todo eso va a ser para el siguiente episodio. Y pues bueno, chavos, espero que les haya gustado. Este juegazo es increíble. Yo lo he estado jugando. Ya ahorita estamos en el episodio 11. Y les digo que lo he estado jugando todos los días. Diario lo juego un rato. Siempre que tengo tiempo para jugar, me vengo a este jueguito. Porque a mí este jueguito sí me gustó. Me sorprende que la verdad es que no tenga tanto apoyo. Porque pues les digo que 30 y tantos mil y eso ha llegado a 50 mil. Pero pues realmente no se me hace como que demasiado para lo que es el juego. Porque el juego es demasiado bueno para que jueguen esa cantidad de gente. Yo siento que es como para que jugaran arriba de los 200 mil, de lo bueno que es. Pero pues bueno, tristemente no le ha ido del todo bien. Ojalá que en un futuro se le haga justicia al juego. Porque como les digo, es bueno. Gráficamente a mí me gustó, se me hizo bastante decente. Y el combate me está entreteniendo, pero obviamente yo todavía hay muchas cosas que no he visto. Tengo que hacer unas mesas para poder aprender habilidades y poder aprender encantamientos y mejorar mi arma y atacar más chido. Pero como les digo, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso. Y pues bueno, chavos, recuerden que en la descripción tenemos un link si quieren apoyar al canal con alguna donación. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo, no importa más que hacer. Por favor, suscríbanse, recomiéndenme, falden a amigos sobre el canal. Si les gustó los que manejamos, que se suscriban, que comenten, que eso es muchísimo. Gracias de todo corazón por el apoyo. Y nada, chicos, sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye, bye.